Y en nuestra participación en Expoagro 2024 tuvimos la posibilidad de dialogar, de entrevistar a la actual presidenta de Coninagro Córdoba, Vanessa Padullés. A ella les consultamos sobre la posición de la institución en el ámbito nacional y provincial. Lo que uno pretende es que realmente cada nuevo lugar del Estado que se crea sea una verdadera solución a los ciudadanos y en nuestro caso a los productores agropecuarios, cooperativistas. Tuvimos el honor que la provincia de Córdoba nos tome y jerarquice con un nuevo ministerio dedicado exclusivamente al cooperativismo. Recordemos que hay cooperativismo, según los objetos de las cooperativas, nos nucleamos en distintos tipos de vivienda, de seguros, sí, de trabajo, las agropecuarias. Entonces todas están englobadas en este Ministerio de Cooperativismo, de Cooperativas y Mutuales. Bueno, y que esperamos que esa jerarquización sirva para acercar y desarrollar el potencial del cooperativismo, aún para crear nuevas, porque esta forma asociativa virtuosa que tenemos sea para bien y sean apoyadas todas aquellas cooperativas sanas, de objetivos claros y que se hayan manejado con mucha transparencia. Desde Coninagro también observaron el estado de los caminos rurales y cómo aconsejaron a los productores proceder en esta etapa. Una situación crítica la que se estaba viviendo con los caminos rurales. Todas las variables confluían negativamente. Presupuestos del año anterior que quedan desactualizados por el efecto de la inflación. Tanto tiempo de sequía y que de trabajos que no se podían hacer con las lluvias copiosas de golpe en zonas donde la geografía hace que se deterioren mucho más rápido, provocaba en algunas regiones de Córdoba un caos y hay un cambio que en sus anuncios o en el ofrecimiento del gobierno nos pareció positivo, que pasen de la órbita del Ministerio de Vialidad al Ministerio de Agrobioindustria y que tengamos una mesa más partícipe en el diálogo, en saber cómo se distribuyen esos presupuestos, cuáles son las obras necesarias, en función a la información y a la territorialidad de cada uno. Y bueno, creo que como todo en el país, sabemos que la hemos tenido durante años, pero que hay que tener un poquito de paciencia, porque esos cambios conllevan temas desde gestión interna hasta, como ya les digo, presupuestos anteriores que venían, todo lo que tiene que encastrar en el funcionamiento para que ojalá todos podamos ver lo positivo de esto. Esta refundación de Argentina, todos necesitamos hacer ese quiebre mental del cambio y apoyarlo en base a una construcción de diálogo también, de consensos, que se pueda lograr y se pueda llegar, y fundamentalmente para que sea sostenible en el tiempo, para que no quede en una tapa de diario, ¿no? Y que después no se pueda cumplir y no llegue a ser lo que todos esperamos para que Argentina de una vez despegue y alcance su potencial.